Welcome to a new video. Today, we'll listen to a short story to improve your Spanish that will provide you with a powerful life lesson. After listening to the story, you will be able to review the vocabulary list. At the end of this video, you will also have the opportunity to listen to the story with subtitles in English and Spanish. Enjoy and learn. Customize the speed to your rhythm and subscribe. La Sombra del Olvido. Una mujer despertó en una cama de hospital. Sus ojos recorrieron la habitación blanca y estéril, llena de flores y tarjetas, pero no recordaba nada, ni siquiera su propio nombre. Fotos en la pared mostraban su rostro con personas que no reconocía. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba aquí? Decidida a descubrir su identidad, la mujer exploró su habitación. Encontró un diario debajo de la almohada. Las primeras páginas estaban llenas de historias de su vida, pero para ella eran historias de una desconocida. Hablaba de amigos, Risas y días soleados. Pero nada le sonaba familiar. Intrigada, siguió leyendo el diario. Hablaba de un parque donde solía jugar, un café donde se reunía con amigos, y una gran casa con un jardín. La mujer decidió visitar estos lugares esperando que algo despertara sus recuerdos. Primero fue al parque. Los niños jugaban y los pájaros cantaban, pero nada le parecía familiar. Luego, en el café. El aroma del café y los pasteles no evocaron ningún recuerdo. Se sentía perdida y sola. Continuando su búsqueda, la mujer llegó a la casa del diario. Era una mansión antigua, llena de misterio. Allí, en un cajón polvoriento, encontró una carta con su nombre. La carta revelaba un gran secreto. Había elegido olvidar su pasado. Quería escapar de algo doloroso y empezar de nuevo. Esta revelación la dejó atónita. ¿Qué había sido tan terrible como para querer olvidar? Pero entonces recordó las sonrisas en las fotos. Los lugares felices del diario. Quizás su pasado no era lo importante sino lo que eligió hacer con su futuro. Con una nueva perspectiva, volvió a hojear el diario. Esta vez, encontró una foto reciente con una familia que nunca había visto. Una familia que, quizás, era parte de su nueva vida. Se dio cuenta de que tenía una oportunidad única, vivir una vida que ella misma había elegido. Libre de los dolorosos recuerdos del pasado. Moraleja. A veces, un nuevo comienzo es el regalo más valioso. No necesitamos recordar cada detalle del pasado para encontrar la felicidad en el presente. Now, let's go over the vocabulary: hospital, hospital, sterile, estéril, white, blanco, flowers. flores cards tarjetas remember recordar name nombre photos fotos wall pared stranger extraño Friends, Amigos, Laughter, Risa, Sunny, Soleado, Familiar, Familiar, Diary, Diario, Park, Parque, Play. Jugar. Café. Café. Met. Conocer. House. Casa. You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish. La sombra del olvido. Una mujer despertó en una cama de hospital. Sus ojos recorrieron la habitación blanca y estéril, llena de flores y tarjetas, pero no recordaba nada, ni siquiera su propio nombre. Fotos en la pared mostraban su rostro con personas que no reconocía. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba aquí? Decidida a descubrir su identidad, la mujer exploró su habitación. Encontró un diario debajo de la almohada. Las primeras páginas estaban llenas de historias de su vida. Pero para ella eran historias de una desconocida. Hablaba de amigos, risas y días soleados pero nada le sonaba familiar. Intrigada, siguió leyendo el diario. Hablaba de un parque donde solía jugar, un café donde se reunía con amigos, y una gran casa con un jardín. La mujer decidió visitar estos lugares esperando que algo despertara sus recuerdos. Primero fue al parque. Los niños jugaban y los pájaros cantaban, pero nada le parecía familiar. Luego, en el café. El aroma del café y los pasteles no evocaron ningún recuerdo. Se sentía perdida y sola. Continuando su búsqueda, la mujer llegó a la casa del diario. Era una mansión antigua, llena de misterio. Allí, en un cajón polvoriento, encontró una carta con su nombre. La carta revelaba un gran secreto. Había elegido olvidar su pasado. Quería escapar de algo doloroso y empezar de nuevo. Esta revelación la dejó atónita. ¿Qué había sido tan terrible como para querer olvidar? Pero entonces recordó las sonrisas en las fotos. Los lugares felices del diario. Quizás su pasado no era lo importante. Sino lo que eligió hacer con su futuro. Con una nueva perspectiva, volvió a ojear el diario. Esta vez, encontró una foto reciente con una familia que nunca había visto. Una familia que, quizás, era parte de su nueva vida. Se dio cuenta de que tenía una oportunidad única, vivir una vida que ella misma había elegido. Libre de los dolorosos recuerdos del pasado. Moraleja. A veces, un nuevo comienzo es el regalo más valioso. No necesitamos recordar cada detalle del pasado para encontrar la felicidad en el presente. Thank you for watching today's video. I would really appreciate it if you could leave a comment with suggestions for future videos, so that future lessons can be more helpful for you. Replay the lesson to reinforce your listening skills. It would mean a lot if you could give this video a thumbs up and subscribe to the channel. See you next time.